Paulina Rubio es captada en vivo haciendo del 2 en el mar. Se le vio toda la cauliflower. Asegura que la vieron limpiarse con piedritas. El Canelo y Edwin K salieron hasta las chanclas de Fiestón Loco. Testigos aseguran que también hubo polvos mágicos. Pati Chapoy intenta acabar a Jorge Carvajal en vivo entrevistando a Verónica Castro. La mujer se hunde más y Jorgito la destroza con más pruebas. Confirmó todas sus atrocidades. Es el colmo, producción de película mexicana se niega a hacer válido el seguro para pagarles a las familias de actores ahogados. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal, faranduleros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia. Y antes de comenzar, queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando, donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. También, por supuesto, invitarlos a que se suscriban a este canal en el botoncito rojo que aparece aquí abajo. Obviamente, activar también la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito cada que publiquemos video. Y, por supuesto, no se olviden que publicamos video todos los días, de lunes a domingo, a las 11 en punto de la noche, para que no se lo vayan a perder. Y bueno, arrancamos, amigo, con el chismecito del día de hoy, que está buenísimo, empezando por un tema escandaloso, cochino, puerco, de esa gente que de contaminación, ay, sí, amiga. Esta es una de las razones por las que las aguas de los mares están tan puercas. De veras, o sea, peor que Vallartazo en plena Semana Santa de esta señora. No. Superó todos los límites. Y es que miren, cuando de verdad no le pedimos nada, no esperamos nada ante Paulina Rubio, cuando ya suplicamos que su carrera se extinga, sale esta mujer sin calzones, haciendo del 2 en una playa y limpiándose con piedras. Yo no sé cómo le habrá quedado la cauliflower toda rasguñada, pero rayada ahí como queso rayadito ahí, yo creo. Es que no, amiga, estuvo, bueno, se pasó. Resulta ser que estaban ahí bien a gustito, ahí en la playita, en el sol, en la agüita, y la mujer le hace, ay, quiero ir al baño, ay, me dan ganas. Empezó a sudar frío, sí, ¿no? De que le escalofrío por toda la espalda. Es que quiero ir al baño, pero me va a dar frío si salgo, y que flojera ir hasta el hotel, y que flojera ir hasta allá. Y dijo, ay, yo creo que nadie me ve, ¿verdad? Y que agarra, se sale tantito a la orillita y mira, así, de aguilita. Mejor lo hubiera hecho adentro, donde nadie la viera, si iba a hacer su cochinada. O mínimo sea, que nomás pusiera cara ahí de estreñida en el mar, pero que todo el mundo hubiera pensado. No, y la agarraron con las piedras en la mano, amigo, ahí, la piedra rayada. Pues, ay, la autografiada, dice. Van a pasar a vender todos los recuerditos ahí por si alguien quiere. Porque ay, espero no se los haya llevado, ¿eh? Porque yo espero que mínimo los haya tirado ahí al agua. Y qué vergüenza, se habrá bajado del yate de este otro empresario que traía, porque acuérdate que justamente fue hace algunos meses que la vimos, ¿no? En un yate, en una playa de Europa, con el dueño de Jumex, que esta andaba queriéndole bajar la fortuna y que se andaba paseando por todas las playas. ¿Será que andaba con él mismo y ahí se bajó del yate y dijo, ay, mira, el yate quedó muy lejos, aquí mejor? Aquí mejor, pero que se lo cuide, oye, se puede raspar, sí, con las piedras, no vaya siendo así el empresario. En no el va mejor a de nada. Los casos, al rato ahí se le prende un animal. Se le va. Unos tienen que sacarle las piedras, ¿no? Ay, en el rigoncito, no, ella se mete las piedras, no puede ser. Ay, no, tanta gente queriendo que se la saquen y esta. Y yo dije, ay, quejándome. No, yo nada. Yo dije, yo quejándome. No vaya a ser tú también, ni tienes esas mañas. Yo quejándome de a veces en lugares públicos, en baños donde tienen el papel. Digo, ay, está muy feo. Está como papel periódico. Es que es delicado, mi amigo. Pero esta dijo, uno suavecito. No, esta dijo, quítate, que te voy con piedras. ¿Cómo no? Si ustedes les hace falta un día papel de baño, ya saben, hagan el tip de Pero búsquense una de esas lisitas, de las piedritas blancas de decoración, porque las que agarró, sí, yo, no, mira, picudas. Antes me agarró un erizo de mar y cállate los ojos. Ay, no, qué bárbaro. Pero miren, que vayan apareciendo aquí en pantalla las fotografías de esta señora desquiciada, ya perdió la cabeza por completo, no. No, pero mira, la verdad es que esto no está bien, de hecho está incluso penado, está muy mal, Paulina, está mal, no debiste haberlo hecho. Lástima que sí, las imágenes, bueno, se publicaron por todos lados, amiga, pero también no sé si te enteraste de otro chismecito por ahí que también está bien buenísimo. No, me enteré de muchos, pero es que este fin estuvo nutridito, la verdad es que
Yo dije, ya quiero que sea lunes para irme a sentar ahí a platicar con mi amigo Mike este chismecito. Sí, sí. Y es que justamente el día sábado aconteció, sucedió y todo esto, la fiesta de 15 años de la hija más grande del Canelo. Entonces, todo muy bien, fue en Guadalajara, en la catedral. Reventó toda la catedral, sí. Uno que puede allá, imagínate qué envidia. Cerraron todo el centro de Guadalajara, bueno, muy bonito, la chiquilla tuvo 3 vestidos, bueno, la ya ahora mujer, porque eso es sí, lo que pues, se vestía. La está presentando ante la sociedad. Se veía espectacular, como una muñeca, se veía hermosa, y cuando se vieron las fotografías de la iglesia, muchos dijeron, ay, pues mira, para 3 ahí que fueron, como semejante fiestón. Para 3 gatos, pues resultó que no, que efectivamente ahí fue nada más la familia íntima, su círculo más cercano. Cerró todo Guadalajara para que estuvieran los 3 nomás ahí sentaditos. Sí, 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 la verdad, pues el que se puede dar esos lujos, uno que tiene que hacer, que cerrar la calle y hasta ahí, pero ellos... Con el brincolín ahí. Ellos pueden cerrar toda la catedral y todo Guadalajara. Y bueno, total que ya después se fueron a la fiesta y todo iba muy bien. Sale ella muy bonita, Emily, con su vestido rojo, luego con uno rosita. Su hermanita chiquita le cantó una canción y bueno, de ahí se puso muy bonita la fiesta. Después dicen, no, es que ahora sí, o sea, prácticamente fue como una quinceañera. Y como a la 1 de la mañana se para el Canelo y dice, pues miren, ahora sí que me da mucho orgullo presentar a mi hija ante la sociedad como mujer. Les damos la bienvenida a la fiesta. Ahora sí va a empezar la fiesta. Y todos dicen, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y todo lo que pasó? Oye, no, desde las 8. Apenas empezó. Esto apenas empezó. Ahorita va a empezar la fiesta. Y se abre un escenario, amigo, donde empezó a aparecer un montón de cantantes, ¿no? De que Karim León. Ándale. Y todos de que, que no sé qué. Y de la nada, que dicen, no, no, no. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Quién es ese tirado ahí o qué? ¿Quién o cómo? Es ese? Despiértelo, despiértelo. Ese borrachito que está ahí tirado. A ver, esos movimientos así, y no eran cosas malas. Era que estaba ahí Edwin Cass y Grupo Firme. Ah, y bueno, prácticamente se aventaron un concierto padrísimo. El palomazo ahí. Ya la quinceañera después bailó con su papá. Bueno, muy padre, ¿no? Hasta ahí muy bien. Cuando de la nada esto se empieza a descontrolar y es que el alcoholismo, porque no tiene otra palabra. Es un problema. El alcoholismo de Edwin Cass ya pasó todos los niveles, amigo. Ahora sí, yo creo que se excedió. Aquí que vayamos viendo las imágenes en pantalla, por favor, donde estaban él y el Canelo, pero mira, hasta las chanclas. Y eso es poco, amiga. Decir que están hasta las chanclas es poco porque, oye, el otro andaba bien emocionado, destapando todas las botellas y... Como si fuera biberón, ahí andaba. No, sí, la verdad es que es preocupante porque ya le han dicho que está a punto de perder hasta la voz. O sea, ya ha tenido problemas en las cuerdas vocales. Le vale gorro, o sea, no le importa tirar su carrera por la borda. Y a mí eso es lo que sí se me hace muy raro. Aparte dijeron que en los baños, ya ves que todo pasa en los baños, que hasta los veían ahí a muchos invitados meter, que la, con la llave y que con la tarjeta de crédito. Y señores, ahí no es la terminal. No, ¿verdad? No, y espérate, traían ahí, fíjate que me habían comentado, como un tipo llaverito, o sea, les dio un montonal de regalos, ¿no? Ya te la sabes, ¿no? La fiesta la sacó la casa por la ventana. Pero traían unos llaveritos que tenían un, como un botoncito y se levantaba un palito y salía como una cucharita así chiquitita. Y yo dije, o sea, ¿como para qué es esa cucharita? Ay, tontito, dije, el postre es para con cuchara más grande. Dije, ahora todo el mundo se va a comer el postre con una cucharita así chiquitita. Pero fíjate que ante esto también salimos todos regañados. Porque el Edwin ahí salió a publicar en sus historias y dijo, no me importa lo que digan y opinen de mí, es mi vida y me vale... De aquella. Justamente porque unos días antes de la fiesta, creo que el jueves o viernes, hubo otro concierto donde se puso fatal, se puso igual hasta las chanclas, cayéndose, durmiéndose, y a raíz de esto le cancelaron varios contratos. Estos empresarios que le cancelaron y lo hicieron público y dijeron, vamos a cancelar los contratos con Edwin Cass porque no podemos permitir su alcoholismo, que con eso nos vaya a quedar mal, qué tal que de aquí a nuestro evento... se infarte o algo pase. O en pase. El mismo evento, o sea, ya en el otro se cayó, sí, ya todo y porque lo eso. Han visto consumir, entonces dijeron no, y es donde él se enoja y empieza a publicar, yo en mi vida, en mi carrera hago lo que yo quiera, ¿qué les importa? Y sí que tiene, entonces, pues bueno, si a él no le importa perder contratos, está bien, pero ¿qué tal el mal ejemplo que se aventó? Sobre todo ahí consumiendo, dicen que incluso estuvo ahí personajes, amigo, peligrosos, ¿no? De esos fichados en Estados Unidos. No, pues con los contactos que también se carga el Canelo, era obvio que iban a tener una mesa ahí especial y de invitado sí, de honor ahí. O sea. No, no, no,
y es que justamente hablando de invitados de honor, el día de hoy nos sorprendió la señora Patty Chapoy y sus botargas en su programa. Y es que, bueno, ustedes ya saben que andan estrenando horario y demás, y como que dijeron, vamos a guardar una exclusiva, vamos a guardar un boom, algo que nos levante el rating como nunca antes. ¿Y qué hicieron? Pues bueno, entrevistaron a Verónica Castro, porque aunque digan que Jorgito, que no vale un peso, que periodista de quinta, pues mira, de sus notas se agarran para poder levantar el rating de la televisora. O sea, esto está ya muy cañón. Pero el problema es que le salió el tiro por la culata, porque resulta que en plena entrevista, como que a Verónica Castro todavía no le cae el 20 de la gravedad de todo lo que está sucediendo, de la gravedad de sus acciones, y que su equipo de veras son los más incompetentes que he conocido, porque jamás le dijeron qué era lo que debía decir en esa entrevista, aprovechar el espacio para limpiar su nombre, ¿no? Pues la señora dijo, mira, a la Paulina Rubio, es más, pásame la piedrita para terminar de darle a mi carrera. No, lo peor es precisamente que, mira, bien le hemos dicho aquí, que todos los que salen y tratan de defender a Verónica Castro, lo único que hacen es hundirla más. Esto mismo fue lo que trataron de hacer nuevamente en Ventaneando. Dicen, ¿sabes qué? Es que ella es honorable, tiene una gran carrera. No lo discuto, tiene una gran carrera, es muy talentosa, sí, todo eso. Pero eso no le quita todas las acciones que estaba haciendo. Y precisamente en tratar de defender, salieron a decir que un ente oscuro, una fuerza malévola, maquiavélica, así literalmente. Y la Chapoy, dime tu nombre. Dime ya. Así estaba, te lo juro. O sea, poquito le faltó para sacar agua bendita y aventársela a la Yolanda Andrade, porque no se atreven ni a decir su nombre. O sea, como si fueran a invocar a un demonio o algo. Como si la otra fuera, sí, el demonio en vivo. Que yo entiendo que hay mala relación, yo entiendo que por decir su nombre la puedan demandar y demás, y que ella no le gusta, ¿verdad?, meterse en problemas. Pero ya de eso decir que viene del infierno, que ente oscuro, maligno, de no sé dónde, o sea, que está manipulando. Señora, por Dios, no, controles. Pues no, están diciendo que, mira, que ella la está manipulando. Yo creo que antes no dijeron que la poseyó, que se metió en su cuerpo y sabe qué tanto para hacer todas esas cosas. Hacer esas acusaciones en su contra, o sea, qué bárbara, de veras. Pero, ¿qué crees? Resulta que en plena entrevista le dicen, oye, fíjate, así como que muy quedito, ¿no? Ay, ¿y verdad que no invitaste a ellas a tu casa de Acapulco? La otra, sí, claro, es más, a ti también te invito, a todos mis amigos, todos ustedes, vénganse aquí a mi casa, aquí tengo el tubo cuando y todo. Quieran, sí, o sea, ay, no, pero si te quieres defender, no es la forma, Yo se los he dicho, cada programa se los digo. A ver, el que quiera defender a Verónica Castro, mejor cállese, porque cada vez que alguien sale a defenderla, la hunde más ella. O sea, señora, a ver, su equipo, por Dios, si quieren que esta señora continúe con su carrera y la cierre de manera decente, ya ni siquiera digo que con broche de oro, no, de manera decente y no termine como una de las tantas que han cometido este tipo de delitos, díganle que por favor se reserve los comentarios. O sea, no calladita, que se ve más bonita. Ya, o sea, basta, ¿no? Oye, no, y todavía confirmó precisamente todo lo del sapito, porque todo el mundo dijo, ay, no habrá pasado, si habrá pasado. Sí, lo todo del sapito fue mentira. Fue ¿no? mentira. Pues ahí le preguntan así como de, oye, no hay nada, ¿verdad? No hay nada, no hay nada de lo no que te pasó del no sapito, pasó ¿verdad? No nada, ¿verdad? Porque así estaba con el tono de voz también la botarga ahí del bisoño, era lo que le estaba preguntando. ¿Verdad que no hay nada que te arrepientas, que te puedas arrepentir y todo? Y la otra, pues no me arrepiento de nada, porque pues ese tema era de ellas, era privado. O sea, sí lo hablaban, pero pues no, yo no, aparte, supe. Están jovencitas, tiene curiosidad de agarrarse ahí, pues ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Es la edad de la curiosidad, del calambrito, pues ¿qué tiene? No pasa nada. Ajá, yo le dije, es que ¿qué podemos hacer a esa edad? No, y aparte dijeron que le mandaron la culebra y la foto y el video, que de regalo, que le dijeron, ah, güey, te mandamos un regalo, te tenemos una sorpresita. Y la güey, sí, mándenmela. Y que le mandan, y el culebrón y la otra, ay, a mí de esa no me gusta, a mí mándenme pura cazuela, que de eso no. que tortillitas para algo más, dice, no. Que le mandaban el sapito, era lo que ella quería. Porque precisamente dijo, sí, ¿no? De la imagen, pues sí está muy bien y todo, pero pues ni al caso.
O sea, fue lo que dijo. ¿Qué pasó? Vamos viendo de trasfondo qué fue lo que acaba de confirmar. Confirmó que efectivamente estaban hablando del zapito de este hombre, que ellas lo enviaron como regalo, que ella lo recibió, que lo vio, que dijo, sí, está muy bien, y que todavía dijo, eso a mí no me gusta. Y todavía, oye, dice, oye, ¿vas a demandar? No, yo nada más quiero que me pidan disculpas. No, la que va a salir demandada por Gabriel Soto va a ser ella, o sea, por andar teniendo sus fotos y demás. Y difundirlas, compartirlas. Y con menores, porque ahorita dicen, ay, con esta muchachita de 19, sí, hoy por hoy tiene 19, pero cuando ella empezó a hablar con ellas tenía 17 años y era menor, incluso en algunos países todavía sigue siendo menor, entonces... para que no salgan con que no es cierto, porque aparte le preguntan de como a grandes rasgos, ¿no? De todo este tema de las videollamadas y demás, y dice, por supuesto, y yo lo sigo haciendo y con completa tranquilidad, a mí que vengan y me pidan perdón, pero yo lo sigo haciendo y yo sigo hablando con ellas. No, o sea, y todavía la Pati Chapoy estaba... sí, se empezó a ahogar. Se empezó a ahogar para que la otra se callara, porque ¿cómo se le ocurre a Verónica? Te voy a decir que sigue en comunicación, que continúan estas videollamadas y está viendo todo el problemón en el sí, que se metió. No, la verdad es que es un descaro, es un cinismo. Y miren, vamos a ver cada uno de estos fragmentitos de los videos. ¿A Acapulco, a tu casa, alguna sí, de ellas la aceptó? Sí, yo siempre, a quien quiera, siempre les hago la invitación a ustedes, a mis amigos, a mis compañeros. Sí. Sobre todo esta chica que se nota, mi querida Verónica, que está manipulada por un ser de oscuridad. Esa es la impresión que tengo. Sí, claro. Y andaba dando vueltas por todas las redes y ellas lo tenían. En el grupo lo tenían, pues obvio, son jóvenes. O sea, están de descubrir cosas. Le tenemos un regalito a Agüe, pues ese regalito. Y ya, cara, dice, ese regalito, pues sí, está muy bien, pero, pues, o sea, ni al caso, ni al caso, porque eso no tiene nada que ver. Pero todo esto me da la impresión que es un plan urdido en tu contra, nada más para manchar tu reputación, pero pues sí. Con abogado sobre esta situación para que procedas de alguna forma legalmente. Y fíjate que simpatía, lo hice, no por mí, porque no tengo nada que aclarar ni nada. Lo hice porque la gente lo estaba pidiendo, están, ¿por qué no le demandas? ¿Por qué no las demandas? ¿Por qué no los demandas? Y entonces digo, yo no quiero decir, lo que me pidan, ¿no? Que me pidan disculpas porque yo no tengo nada que ver en este asunto. Claro. Pues ahí está, amiga, para que vean que no es mentirita nada, o sea, nada, ni siquiera lo de los videos ni lo del zapito, pero nada. Nada pudo negar, o sea, nada pudo negar, ni siquiera... de que, ay, no era esta la intención, no, nada negó, pero ¿qué crees? Resulta ser que también, obviamente, Jorgito Carvajal dice, ay, oye, a mí me quieren exhibir como ser maligno por aceptar dinero del otro ser de oscuridad. Poseído. Sí, el chamuco en persona, y resulta ser que no, o sea, aquí están las pruebas de que todo pasó y no sé qué, pero eso no es lo más importante. Resulta que durante la entrevista, Verónica Castro, que fue lo único bueno que pudo medio decir, no es que yo conozco a todos los papás de todas las chamacas, mira, íntimos amigos. He ido al cumpleaños de todas sus hijas. Pues no de todas, pero al menos de esas sí, se los festeja ella en Acapulco, pero bueno, porque la fiesta es en porque su casa, entonces en su sí casa. Ha ido. Y resulta que dice Jorgito, no, o sea, en su programa dijo, ay, por Dios, de las 6 horas de video aparece un solo papá, 2 minutos la saluda y se va. Aparece otro de que pasa por atrás deambulando como 2 segundos y hasta de ahí. Que se bajó por agua, porque recordemos que estas videollamadas eran en la madrugada. No, pero cuando pasaron fue al principio, cuando eran como las 11 de la noche, cuando todavía podría ser un horario decente, o sea, ya... lo más picosito se puso por ahí de las 2 de la mañana. Entonces, obviamente a las 11, que estaban todas ahí, ya voy, no sé qué, pues todo muy bonito, ¿no? Entonces, más de 2 minutos no fue y Jorgito los retó y dijo, a ver, quiero que pongan entonces, los reto a que pongan en su programa en vivo esos videos donde aparecen los papás, porque eso es completamente falso, no salen más de 3 minutos. No, y fíjate que no aceptaron el reto que les había dado Jorgito. Ninguno, porque anterior, se hacen los que no lo conocen. De que no lo conocen, no lo de que publicaran precisamente los fragmentos, porque Jorgito les puso estos minutos de este minuto, pónganlo en transmisión en vivo a ver si no se las tuman y a ver si no caen en un delito por ese contenido que están diciendo que no está mal. No, y es que de veras este caso yo creo que no va a tener final, o sea, ya sabemos que sí lo hizo, ella no lo niega, o sea, yo no sé
ni siquiera porque siguen ahí dando sus patadas de ahogado que no sirven para nada. Y amigo, también vamos platicando un poquito. Yo dije de patadas de ahogado, no, amiga, no, no hagas ese chiste, no hagas ese chiste. No, ya, no. Eso es ya entrando un momento serio. Ya nos reímos lo que nos teníamos que reír con la Paulina Rubio. Ahora hay que enojarnos. Y demás, y ahora sí, fíjate, ya ves lo que sucedió con esta película, la de Noche de Bodas, que bueno, estaban grabando, que ahorita están diciendo que no, que ya se había terminado el rodaje, que ya no estaban en tiempo laboral, que ya habían terminado, que un día antes había sido el último llamado, y pues todos sabemos que no, que ese día fue el último llamado, que se encontraba quedaba en el uno más. Quedaba un llamado más, y precisamente es lo que están peleando pues los familiares, porque si bien es cierto, las personas que entraron al mar y que lastimosamente ya no salieron por el fuerte oleaje, pues sí, no fue mientras estaban rodando, es cierto, no estaban rodando. Pero ellos no vivían ahí, no estaba su casa ahí. Y faltaba todavía, ponte que ahorita ya no estuvieran grabando, pero de todos modos faltaba el otro llamado. Sí, lo que ellos están alegando, porque todo este asunto sale, sí, y es que justamente eso es lo que están alegando, porque primero sale Osvaldo Benavides y dice, no, es que ya habíamos terminado de grabar, pero después más personas de la producción dicen, ay, qué casualidad, acabamos de grabar ayer y todos, pero no acabaron de grabar hace 5 días, y entonces que, no, apenas el último llamado fue ayer. Entonces le valió gorro toda la tragedia y todo lo que sucedió, las familias, su dolor. Continuó la grabación, terminó la grabación. Yo creo que dijo, ay, tráiganme otros extras. Ya es más, los que siguen, saquen otros de allá del closet donde los tengan. Sí, no, así estaba el frío. Otro. Sí, o sea, le valió gorro, terminó su película y dijo, pues saben qué, no es mi culpa, este es un proyecto muy deseado, hecho con mucho cariño, pues ellos fueron irresponsables, se metieron al mar cuando no debía, ese no es nuestro problema, y pues ni modo, o sea, hasta ahí. Así no pasa nada. Pues ya, el que sigue, ni modo, la vida sigue, y las familias dicen, oigan, pero ellos estaban fuera de casa, estaban trabajando, pues obviamente tienen que cubrir, aunque sea los gastos funerarios y el seguro de viaje y de trabajo. Y dicen, no, es que en esto no aplica porque ellos no estaban en horas de trabajo, no estaban trabajando y se metieron al mar. Pero obviamente cuando es un trabajo fuera de la ciudad, tiene que cubrir porque en todo momento están en horarios de trabajo. Claro, pues al final de cuentas es como un viaje de trabajo. Entonces, aunque en esos momentos no estuvieran grabando, al final de cuentas ellos se encontraban ahí por trabajo. Y la cuestión es que de ahí se quieren agarrar precisamente para que el seguro no cubra, que el seguro no va a cubrir ahí y no les quieran pagar absolutamente nada. Y en una de esas nada. Nos damos cuenta que el seguro sí pagó y que se lo quedaron ellos, ¿no? Porque dudes. Ahora salió con la buena nueva de que no se preocupen, que no está cubriendo el seguro ni nada, pero que ya todo el equipo ya se está cooperando. Ya sacaron el de 50, pasaron el zapato, le echaron el billete, llórenle, mándenles 2 coronas de flores, 2 cajas de pan, surtido rico de galleta, y órale, o sea. Órale, juntamos 3,500 y 2 paquetes entre ahí. Entre las dos familias, ¿eh? Claro, entre las dos familias para que se los repartan, y un paquete entero grande de galletas ahí de las María para que tres cajitas de té de manzanilla y 2 cafecitos de Nescafé soluble, o sea, por favor, la verdad es que obviamente deben de recibir esa indemnización las familias, aunque ellos no lo quieran, obviamente los van a demandar y también a la aseguradora, porque ellos sí o sí deberían de haber viajado con seguro de viaje, no lo tuvieron, porque dicen, no, de viaje no hay, el de trabajo no lo cubre, entonces esto a mí me parece un fraude que le están haciendo, se están aprovechando de estas familias. No, amiga, pero hay un Dios y hay algo que también se llama karma y les va a caer ahí, precisamente a ver si la película no es un fiasco precisamente por todo eso. Lo será. Pero hay un video, amiga, vamos viendo precisamente. Una noticia muy lamentable de un accidente que que fue trágico para 2 personas cercanas a la producción. Y pues eso, a pesar de que el accidente sucedió fuera de las grabaciones y en otro momento que no fue en el rodaje, pues obviamente pues nos vino a mover el piso a todos, ¿no? Siempre. No, qué tremendo, ¿eh? La verdad es que para eso mejor que no dijera nada, o sea, de veras, mismo consejo para la Verónica y para este tipo, qué desvergonzado, qué terrible tener esa frialdad con las familias. Y bueno, amigos, pues llegamos al final del chismecito del día de hoy. Yo los quiero invitar a que nos dejen aquí en los comentarios, a ver ustedes si fueran familiares de estos muchachos, ¿qué le dirían a este desgraciado que ya se quiere clavar el dinero de los seguros? Porque eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está pasando. Y también, si a alguno de ustedes le sobra algún papel de baño, un rollito, ¡ah,
pásenselo a Paulina Rubio, porque sí, no, sí, sí, en la ir al baño, oye, capaz que, no, pobrecita, una tinita, pañal también no estaría mal. No, sí, sí, qué bárbara esa mujer, pobre mar, no se metan al mar si la ven cerca, gran consejo, también los invito a que nos dejen su manita arriba aquí abajo, que nos ayuden compartiendo este video y no lo olviden, yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.